Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, amigas, que están aquí siguiendo esta transmisión especial por Radio Televisión de Veracruz. Soy su amigo, el campeón, y quiero invitarlos a que se queden con nosotros la próxima hora, porque vamos a tener un programa especial para todos los niños, porque hoy es un día muy especial, ¿o no, mi querido César? Así es, campeón, estamos muy emocionados porque el día de hoy es el especial de Reyes. Vamos a tener muchas actividades, la degustación de la rosca, títeres. Mejor no les digo para que se queden a ver la sorpresa, ¿verdad, campeón? Así es, ¿y sabes qué es lo que está también bien bonito? ¿Qué? Que es un programa especial donde estamos conviviendo con los niños, tanto los que nos ven por televisión como los que sus papás trabajan aquí en Radio Televisión de Veracruz, en esta familia. Mis niños, hagan una bulla, que se oiga que están aquí, por favor. A ver, ahí está. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, qué bonito! Están aquí un montón de chavitos, amigos, y bueno, vamos a tener entrevistas, vamos a tener música. Así es. Muchas cosas bien divertidas. Sí, ya se está sintiendo la energía, ya veo que todo el mundo ya quiere comenzar y ya estamos listos. Y los vamos a mandar a una cápsula de los Reyes Magos para conocerlos un poquito más, ¿no es así, campeón? ¡Vámonos a ver a los Reyes Magos! Cuando llega el frío, sacamos suéteres, bufandas, abrigos y junto con la ropa adecuada, van saliendo también las cajas con adornos, desde esferas, escarcha y el pino, hasta los animalitos para poner el nacimiento. Llegan las vacaciones, pasamos más tiempo en casa, más tiempo del que muchos quisieran. La osa mayor dejó a sus ositos salir a jugar con sus primos, los hijos de la osa menor. ¿Recuerdas que ya te conté esta historia? Como un millón de veces, hermana. Oye, ¿y esas tres estrellas que brillan tanto no serán los ositos que perdió la osa mayor? ¡Para nada! La gente suele confundirlos con el cinturón de Orión, pero eso sin duda son los tres reyes magos, que desde el cielo observan a los niños que se portan bien. Vamos a ver, este año metí como 35 goles, son en los recreos. Creo que eso me asegura algún regalito, aunque tal vez jugar bien fútbol no cuenta como portarse bien. Pero voy bien en la escuela, o casi, porque saqué 5 en naturales. Hora de cenar, creo que voy por el pan. Yo voy, hermanita, así gano puntos para que me traigan más juguetes los reyes. Volvió a su casa con la bolsa de pan. A la mañana siguiente encontró que en el nacimiento estaban los regalos. Descubrió a los tres reyes magos ahí, como las tres estrellas que desde lo alto cuidan que los niños reciban regalos el día 6 de enero. ¡Mira, hermanita! ¡Hay uno para ti! ¡Wow! Este es el mejor regalo que un niño bueno o malo puede recibir de los reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Así seguramente llegaron a la casa de muchos niños hoy, a los niños que se portaron bien. ¿Sí les llegaron los reyes? ¿Sí les llegaron los reyes? Es que sí se portaron bien estos chamacos. Claro que sí. A mí, por ejemplo, campeón, te voy a contar. A ver, platícame. Yo le pedí a los Reyes Magos que ellos vinieran a mi casa. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Pues que no llegaron hoy. ¿No te llegaron hoy los Reyes? No me llegaron hoy los Reyes Magos. ¿Por qué será? Pero eso sí, porque sí me porté un poquito mal, campeón. Ay, por eso hay que portarse bien y recibirlos con todos los regalos, a todos muy emocionados, para ver qué nos trajeron el día de hoy. Oye, y fíjate que también tenemos por ahí algunos regalitos, algunas cositas que tenemos que agradecer muy, muy calurosamente a un patrocinador que se llama Quilá 227, que está en la avenida Araucarias. Fíjate que ellos están precisamente ahí en el número 227 de Araucarias y son un colectivo de creativos, de productores veracruzanos que nos tienen ahí varias cosas alternativas para un regalito, algo de belleza, de salud. Y bueno, ellos nos dieron algunas cositas también para regalarle a los chamacos. Entonces, bueno, queremos agradecerles mucho por esto. Y bueno, vamos a continuar ya con el programa. Así es, vamos con Ramón y todos los chicos de que están en el público porque se tienen unas preguntitas entre ellos. Así es, Román. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Román, del Club de la Galaxia. Vámonos contigo, Román. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Y bueno, el día de hoy nos encontramos con mi compañero Miguel. Bueno, Miguel, y dime, ¿qué te trajeron los Reyes Magos el día de hoy? ¿Con qué amaneciste? Con una tele, con unas camisas, unos pantalones y unos carritos. ¿Y te gustó lo que te trajeron? Sí. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Quieres llegar a tu casa para jugar con ellos? Ya jugué.
Ah, ¿pero quieres volver a jugar con ellos? Sí. Bueno, volvemos contigo, campeón. Por acá estamos, mis niños. Pero es que, ¿qué creen? Tenemos hoy unos invitados muy especiales que llevan 15 años ya en esto de la magia, el arte de los títeres. Nos referimos a los amigos de Merequetengue Producciones. Un aplauso, por favor, chicos. Y bueno, vamos a recibir aquí a mi amiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Nayeli. Ay, mira, aquí me veo muy alto, Nayeli. Oye, Nayeli, platícame un poquito de lo que hacen ahí en Merequetengue Producciones. Llevan 15 años ya ustedes de estar trabajando. A ver si quieres, pásamelo, Román. Ahí está. Ahí, para que te escuchemos, Nayeli. Platícame un poquito. Bueno, nosotros somos Merequetengue. Estamos ubicados en Juárez, esquina con Ávila Camacho. Órale, porque si no ya. Para estar más alta. Ándale ya, ahora sí. Nosotros hacemos teatro para toda la familia, para todos los niños que nos acompañan hoy y también los niños grandes que están allá atrás. Llevamos 15 años contando historias. Les repito, estamos ubicados en Juárez, esquina con Ávila Camacho. ¿Sabes qué? Me voy a subir yo también porque no nos, ni nos vemos bien ni tú ni yo porque me veo muy chaparrito. Oye, y bueno, platícanos, ¿a qué horas tienen funciones? Porque son funciones, todos los fines de semana tienen presentaciones. Así es, tenemos funciones los sábados a las 5 y los domingos a la 1 y a las 5 de la tarde. Este fin de semana se presenta Trocitos de Papel. Ay, me han dicho que está muy bonito. ¿Alguno ya vio la obra de Trocitos de Papel? No, mis niños, pues de lo que se están perdiendo. Tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla. ¿De qué se trata Trocitos de Papel? Bueno, Trocitos de Papel son cuentos, son muy rápidos, están especialmente diseñados para ustedes. Son cuentos de aventuras, por ejemplo, de un gatito que quiere llegar a la luna. Mario, que es el actor titiritero, nos cuenta una historia de cuando él era niño, como ustedes. De eso trata Trocitos de Papel. Pues mira, la verdad es que seguro alguno ya dijo, sí, voy a ir, le voy a decir a mis papás que me lleven y seguramente, ay, ya vi ahí Emiliano, mira, ese lo conozco. No, conozco a varios de estos chamacos. Oye, y bueno, ¿y hoy qué nos van a presentar? Bueno, para no hacerles mucho spoiler, vamos a presentarles un pequeño fragmento de Trocitos de Papel, que es lo que va a estar el fin de semana. Y sin más, si ya todos están listos, ¿me acompañan a dar la tercera llamada, niños? ¡Sí! ¡Tercera llamada! Y decimos a la de tres, vamos a decir, esta es tercera llamada. Una, dos, tres. ¡Esta es tercera llamada! ¡Que se haga la magia! El mejor lugar para estar, se los aseguro. Aquí, los pensamientos están a salvo. Resguardados, como los dibujos que se esconden en las últimas hojas del cuaderno de matemáticas o español. Asegurados, como los miedos que nunca conté. El temor a las lechuzas blancas que volaban entre los árboles llorones. O pavor a colgar mi mano debajo de la cama, por miedo a lo que se esconde debajo. Cuando yo era niño, tenía la seguridad de que entre más altos diera mis saltos, podría llegar a volar. Cada vez más alto y cada vez más recio el viento sobre mi rostro. Este es el mejor lugar para estar. Crear universos y después desaparecerlos. Guardarlos hasta que llegue el momento de compartirlos y soltarlos. Con Trocitos de Papel,
que junté y que recorté, hice un estupendo retrato de mi amigo Garabato. Es un arte peculiar este de cortar y pegar. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes usar las revistas viejas de mamá o el periódico leído que ya quedó en el olvido. Yo hice un estupendo retrato de mi amigo Garabato, que es un fabuloso gato. Ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando tengan tiempo, papel y tijeras. Estos son mis trocitos de papel hechos teatro. Dicen que tuve un gato. Estaba mi gatito Marrameau sentadito en el tejado tomando el sol, cuando de repente llegó volando un pajarillo y le llevaba la agradable noticia de que ese día se iba a casar con una linda gatita rubia. Fue tan grande la sorpresa de Marrameau que resbaló y cayó desde el tejado hasta el suelo. Enseguida tuvimos que llevar a Marrameau al hospital. Pero este no era un hospital cualquiera. Era un hospital para... gatos. Los médicos decían... bueno, bueno. Y otros médicos decían, uf, 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 malo, malo. Bueno, bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, 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 bla. Ay, estos médicos nunca se ponen de acuerdo. Como Marrameau se iba a morir, tuvo que confesarse de todas las fechorías que había hecho y de todas las cosas que se había robado del vecindario. Marrameau era un gato muy glotón y se había robado del vecindario 20 kilos de chorizos, salchichas. Ay, pero la glotonería de Marrameau no tenía límites y también entre sus vellitos de la naricita se llevó la nata de la leche de mis vecinos. Pues con razón ya no me querían hablar. Marrameau también se le encontró entre las patitas cuando lo estaban limpiando que llevaba unas tiritas de tocino ahumado. ¡Ay, qué rico! Pero en su pancita también llevaba una pierna de jamón. Marrameau también se había llevado... ¿un signo de interrogación? No, no, ¿verdad? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué más creen que se llevó Marrameau? X. ¿X? No, no se pueden comer las X. ¿Qué creen que se llevó? ¡Exacto! Las sardinas era lo que más le gustaba a Marrameau. Pero si tanto le gustaban, yo no creo que se haya comido nada más un kilo. ¿Cuántos kilos creen que se robó? ¿Dos kilos? No, 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 sigue siendo muy poquito, ¿verdad? Si a ustedes les gusta mucho algo, pues comemos mucho, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilos creen que se robó? 1,000 kilos de sardinas del vecindario. Con razón, mis vecinos ya no me querían hablar. Hablando de vecinos, poco a poco fueron llegando a mi casa los míos para darle el último adiós a Marrameau. ¡Ay, pobrecito gato! ¿Y ahora quién me va a hacer compañía? Él era el que siempre se comía las sobras de mi casa. ¡Ay, ese gato era un ladronzuelo! ¡Siempre se robaba mis sardinas! Ay, qué súper mala onda que se haya muerto el gato, ¿no creen? O sea, yo lo tenía de amigo en Facebook. Ese gato es un ladronzuelo más que un ladronzuelo. Siempre se comía la comida de mi perrito. ¡Guaf! 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 ¡Esperen! ¡Esperen! El
gatito no se puede morir todavía. No, creo que no, ya es tarde. Ya se murió. Y al parecer la abuelita también se había muerto con Marrameo. Pues en efecto, poco tiempo después, Marrameo estiró la pata. Y un minuto después, el rabo. Esa noche, los gatos vistieron de luto. Y es por eso que existen los gatos negros. ¿Pero quién cree que hizo fiesta? ¡Los ratones salieron de inmediato a festejar la muerte de Marrameo! Lero, 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 que se muera ese gato grosero. Siempre nos andaba correteando. Muerte al gato, eso le pasa por glotón. Lero, 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 lero. A mi gato Marrameo tuvimos que llevar a enterrar. Y el cortejo fúnebre pasó por la plaza del mercado. ¿Entonces saben qué pasó? Pues que el olor a las sardinas a mi gato Marrameo resucitó. ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Desde entonces dicen todos que siete vidas tiene un gato. Y niños, los papás y las mamás, entre todos si se puede, entre todos si se hará. Ven a echarnos una mano, ven amigo para acá, a la ronda de la vida vamos todos a jugar. Si alguien falta en este juego, ya no se puede jugar, porque la naturaleza es un gran rompecabezas de pequeñas y enormes piezas y ninguna de faltar. Pa pam para yam para pa 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 pa. Entre todos si se puede, entre todos si se hará. Abuelitos, tías y niños, los papás y las mamás, entre todos si se puede, entre todos si se hará. Ven a echarnos una mano, ven amigo para acá,
a la ronda de la vida, vamos todos a jugar. Si alguien falta en este juego, ya no se puede jugar. Porque la naturaleza es un gran rompecabezas de pequeñas y enormes piezas, y ninguna de faltar. Pam, 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 ya. Un aplauso otra vez, Enrique de Flon, mucho gusto. Mucho gusto. Enrique, me estabas platicando que lo que tú haces es afrocubano, pero lo llamas afromexicano porque tú lo compones. Exactamente. Y escuché, me contaron que tú hiciste este álbum para niños. Sí, sí. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Por qué dijiste, yo lo voy a hacer para ellos, para que ellos escuchen mi música? ¿Por qué a los niños? Bueno, cuando me di cuenta que los niños son más inteligentes que los papás, entonces me puse a aprender de ellos y me puse a buscar música y letras que les gustaran a ellos, pero que también identificaran a la familia. Y pues la motivación son mis hijos, los hijos de mis amigos, el descubrir a los niños Índigo, Cristal y todos los niños tan, tan inteligentes que estamos recibiendo ahora en el mundo. ¿Aquí? Y cuéntanos, Enrique de Flon, este 2017, ya sabes, los propósitos de Año Nuevo y lo demás, pero ¿qué vamos a esperar de ti? ¿Vas a volver a experimentar otra vez con los niños o vas a hacer algo afromexicano, como lo llamas, que ya no tenga que ver con ellos? Bueno, digamos, mi primer disco se llama Yanga y es okay. Una serie de canciones que hice con ritmos afrocubanos, pero ya fueron composiciones mías. Después me di cuenta que no había música para niños y entonces dije, bueno, yo voy a dar la tarea de hacer música para ellos. Y estuve 3 años componiendo, grabando y editando el disco de Guanábana y Piña, que por cierto lo pueden encontrar en Mixups, iTunes, Amazon, CD Baby. Y pues ahora tengo otros proyectos, música, digamos, para cine, para música, para, digamos, para meditar. Ajá. O sea, como he compuesto música para teatro y todo eso, ahora me voy a abocar un poquito a la música en general, como para buscar que nos dé paz. Pues ya estamos muy emocionados de esperar el trabajo de Enrique de Flon. Un aplauso otra vez, por favor, que estuvo padrísimo. Y vamos a una cápsula de Reyes que nos tienen preparados. Hola, chicos. Estamos aquí en el Danubio Azul, en Jico. Y vamos a aprender cómo se hace una rosca de Reyes. Acompáñenme. Estamos aquí con mi amiga Victoria, que nos va a enseñar cómo se hace una rosca de Reyes. Hola, Efraín. Bueno, estamos en la panadería y yo les voy a explicar, como él ya dijo, cómo preparar una rosca. Primero que nada, deben saber que necesitan ingredientes que pueden conseguir en cualquier lugar, como leche, azúcar, harina, mantequilla y levadura, tan fácil como es. Y entonces, ya que tenemos los ingredientes, ¿cómo se hace? Pues mira, primero juntamos todos nuestros ingredientes hasta formar una masa, como las que ya puedes ver aquí. Después la dejamos reposar un rato y luego la estiramos. La barnizamos con clara de huevo y le colocamos lo que tú quieras, que puede ser acitrón o algún otro fruto seco. ¿Y tú sabes qué significa la rosca de Reyes? Primero que nada, ¿en tu casa comen rosca de Reyes? Sí. Pues esa es la finalidad de la rosca de Reyes, que se reúnan todos como familia a celebrar el nacimiento de Jesús. Por eso se celebra cuando llegan los reyes, que le traen los regalos y todos podemos comer juntos y felices. Oye, ¿y por qué le ponen muñecos en la rosca? Hay dos versiones. La primera surgió en España hace años, cuando llegaron los conquistadores y nos trajeron un clásico roscón de allá, pero allá no les ponían muñecos, les ponían juguetes para que los niños, cuando la comieran, pudieran descubrirlos y jugar después con ellos. Aunque claro, después fueron llegando estas costumbres a México y todo esto fue cambiando. Se les fueron modificando por muñequitos y pues ahora nada más se utiliza como un motivo para reunirnos otro día y poner los tamales el 2 de febrero. Bueno chicos, ¿les gustó cómo se hacen las roscas de Reyes? Yo soy Efraín. Yo soy Victoria. Estamos en el Danubio Sur. En Jico, Veracruz, desde 1920 a su servicio. Los invitamos a probarlos. Adiós. Adiós. Pues miren, miren nada más qué maravilla de rosca de Reyes tenemos aquí en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, gracias a nuestros amigos del Danubio Azul, el chef Miguel Ángel. ¿Cómo está usted, chef? Muy bien, buenas tardes. Aquí nos encontramos con ustedes presentando la rosca de Reyes. Oye, ¿entre cuántas personas prepararon esta? ¿O a poco tú solito? Por supuesto que no. La rosca fue elaborada aproximadamente entre 15 a 20 personas, incluyendo nuestro equipo de armado y nuestro equipo de transporte.
Oye, y ustedes son unos buenazos los del Danubio Azul. ¿Dónde están ubicados, chef? ¿Dónde podemos ir a adquirir nuestras roscas? Nos encontramos en Jico, Veracruz, en la calle de Hidalgo. Somos una de las panaderías más reconocidas y más antiguas de lo que es el estado, el municipio de Jico. Pues somos personas que también tenemos despachos aquí en Jalapa. Tenemos en Jalapeños, en Rojano, en Coatepec, en Zamora. Tenemos despachos en los cuales pueden conseguir nuestras exquisitas roscas de reyes, de leche Nestlé, la tradicional, y también tenemos la de mantequilla, además de nuestro pan de huevo. Muy bien, pues ahí está para que la empiecen ustedes a degustar un poquito. Y vean nada más los personajes que me acompañan. Está Mickey Mouse, Bumblebee, está Peppa, la Mujer Maravilla. Y bueno, ellos son de Chiquilladas Show, que ofrece pues todo este servicio para sus fiestas de botargas, cazuelas, chiquiferia, Bumper Fest. Pueden encontrarlos en Facebook así como Chiquilladas Show. Es una pequeña probadita de lo que tenemos aquí en este programa especial para los niños, este programa especial de Reyes. Y bueno, vamos a continuar con más. Nos vamos a ir del otro lado del estudio con Fernanda y a Kemi, que tienen entrevistas allá con los niños. ¡Vámonos! Y bueno, Camila, dime, ¿cuál es tu rey mago favorito? Gaspar. Dalí, ¿sabes el nombre de los tres reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Ok, gracias. Lorena, ¿me puedes decir en qué venían montados los reyes magos? En un elefante, un caballo y un camello. Ok, gracias. Ahora vamos con César y el campeón. Seguimos aquí con toda la fiesta, el especial de Día de Reyes, la energía, todos muy emocionados. Y les venimos a decir que Aquino, creación de evento, nos ha deleitado con estos hermosa decoración de globos, el chocolate caliente para acompañar a la rosca de Reyes. Recuerden que los pueden encontrar como Aquino en Facebook. Y ahora vamos al segundo show, chicos, al segundo show de Merequetengue, que nos tiene preparados. Michu Michu es mi gato, vive dentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Cuando yo les diga chao, ¿ustedes me van a responder? Michu Michu es mi gato, vive dentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau. Él me dice miau, miau, miau. Él me dice miau, miau. Él me dice, él me dice, él me dice, él me dice, él me dice. Michu Michu es un gato que vive dentro de un zapato. Michu Michu es mi gato, vive adentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón. Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron, ron, ron. Michu Michu es un gato que vive dentro de un zapato. Todas las noches, desde la comodidad de su zapato, admiraba enamorado a la luna. El sueño más grande de Michu Michu era poder alcanzarla y tomar una siesta encima de ella. Así que un buen día, decidió salir de su zapato y se aventuró al edificio más grande que había en la ciudad. Cuando estuvo encima de él, se lanzó de un brinco enorme. ¡Miau! Pero no fue lo suficientemente grande para llegar a la luna. ¡Miau! ¡Plaf! En la cabeza se pegó. Pero como era un gato tenaz y de todo capaz, no se dio por vencido tan fácilmente. Y entonces, con dos varitas de madera que consiguió en el parque que había cerquita a su casa, construyó una resortera y estiró, y estiró, y estiró lo más que pudo y se lanzó. ¡Miau! ¡Miau! Pero tampoco llegó. ¡Miau! ¡Plas! En la cabeza se volvió a pegar. Pero como era un gato tenaz y de todo, capaz, no se dio por vencido tan fácilmente. Y entonces a hurtadillas se metió a la casa de la bruja Maruja y tomó prestada por un ratito su escoba voladora.
¡Miau! ¡Miau, miau! Y empezó a andar el vuelo. ¡Miau! ¡Miau! Pero la bruja Maruja pronto se dio cuenta de que le faltaba la escoba y le lanzó un hechizo poción multijugos para tirarlo de la escoba y... ¡Miau! ¡Plas! En la cabeza se pegó. Pero como era un gato tenaz y de todo... No se dio por vencido, ¿verdad? Y entonces, con los ahorros que tenía en su casa, se pagó unas clases de aviación y todavía compró el avión más viejo que había en esa escuela. ¡Bum, bum, 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 bum! Pero el avión pronto se descompuso y cayó en picada. ¡Miau! ¡Miau! ¡Plaf! En la cabeza se pegó. Pero como era un gato tenaz y de todo... No se dio por vencido tan fácilmente. Y con el poco dinero que le quedaba, compró globos de muchos colores y los infló uno por uno. ¡Miau! Los infló tanto que pronto comenzó a andar por los cielos. ¡Miau! ¡Miau! Estaba a punto de tocar a la luna... cuando un viento arrasador reventó los globos uno por uno. ¡Miau! 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 ¡Plas! En la cabeza se pegó. Pero como era un gato tenaz y de todo, no se dio por vencido. Y como última oportunidad, construyó una nave espacial. De esas que van a Marte o a Júpiter. Entonces... Mayday, Mayday. Aquí listos para despegar. Michu Michu en 3, 2, 1. Pero aquella nave no era lo suficientemente potente. Y no pasó de la estratosfera a megatosfera y... ¡Plaf! En la cabeza se pegó. Pero como era un gato tenaz y de todo... ¿Capaz? No, incapaz. Incapaz de llegar a la luna. Michu Michu se dio por vencido después de la nave espacial. Y triste y compungido regresó a la comodidad de su zapato. Miau. Miau, miau, miau. Muy triste desde allá abajo le dijo a la luna. Luna... Si tú no puedes ver, si yo no puedo ir a ti, ¿será posible que tú puedas bajar hacia mí? La luna nunca le contestó. Y Michu Michu triste a su zapato se escondió. Miau, miau. Aquella fue una noche fría de invierno. Era tan fría que pronto comenzó a nevar. Nevó tanto que de repente el cielo se cubrió de blanco. Michu Michu al ver esto creyó que la luna había bajado hacia él y muy contento le dijo a la luna: miau, 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 miau. Luna, muchas gracias por bajar a mí. Eres justo como te imaginaba, suave, blanca y fría. Yeah.
Con trocitos de papel juntos construimos poemas, cuentos, relatos. Uno de mi amigo Garabato y otro de Michu Michu, que sí alcanzó a la luna después de todo. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Atrévanse. Jueguen, dibujen, coloreen, lean un libro. Estos fueron mis trocitos de papel hechos teatro. Era de mucho interés para las personas, entre ellos tres personajes enigmáticos. Los magos de Oriente, que al ver los signos de los tiempos, acudieron para llevar presentes, incienso, oro y mirra. El oro era propio de los reyes, el incienso, que es un aromático que solo se ofrecía a la divinidad, y por último la mirra, que es una sustancia que se untaba a los cuerpos de las personas que fallecen. Hoy celebramos la llegada de los Reyes Magos, partiendo y degustando una rosca, este riquísimo pan con azúcar y fruta cristalizada. Debes estar muy atento porque al que le salga la figurita, le toca invitar el atole y tamalitos el día de la Candelaria. Conocernos mejor como personas y como sociedad. Reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones. Aprovechar nuestra herencia cultural, que es el lazo que le da un rostro común a nuestro desarrollo. Fa, la do, la, fa, sol, sol, si, re, fa, la do, la, fa, sol, sol, re, do, re, fa, la do, la, fa, sol, sol, si, re, fa, la do, la, fa, sol, sol, re, do, re, fa, la do, la, fa, sol, sol, si, re, fa, la do, la, fa, sol, sol, re, al mar. Aquí estamos con los tambores, jóvenes, niños y señores, vienen todos para cantar, tarareando al mar. La, 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 tarareando al mar. Alegría de carnaval, en la risa ritmo del mar, es la flor, el canto, el baile, tarareando al mar. La, 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 tarareando al mar. Alegría de ver los colores, en la brisa suaves olores, el recuerdo de olas y soles, tarareando al mar. La, 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 tarareando al mar. Aquí estamos con los tambores, bailarines y cantadores, con cadencia de agua salada, tarareando al mar. La, 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 tarareando al mar, tarareando al mar, tarareando al mar. Casi para degustar ya esta rosca maravillosa de Reyes que tenemos hoy. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasan? Bien. Aquí, bien. Sí, sí, estamos felices.
felices, miren, acompañados de buenos amigos. Con Pepa, ¿no? Y puros, de puros personajes chipocludos, la verdad. Oigan, ¿y saben qué? Tenemos que dar un gran agradecimiento a nuestros amigos de Fasti. De Fasti, porque fíjense que nos dieron unos juguitos para los niños, para que ahorita que se coman su rosquita también, pues puedan tomarse un rico jugo. Y claro, recomendarles que pues también recuerden que tienen servicio a domicilio con un teléfono muy fácil, que es el 688-3636. Muy fácil para que uno pueda pedir las cosas que necesita ahí en su casa, ¿o no, Román? Sí, pero ya me dio hambre. Ya me dio mucha hambre, ya quiero probar la rosca. ¿Ya quieres rosca? Sí. Pero antes, antes tenemos que ver una cápsula, Román. Sí, vamos a la cápsula de los globos. Vamos. Amigos, hoy les tenemos una sorpresa muy divertida, además de entretenida. Estamos con un amigo que se llama David. Forma parte del grupo Aquino, Creación y Eventos. Cuéntanos, David, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Hola, hoy vamos a hacer una torre de globos bicolor. ¡Wow, qué chido! ¿Y qué materiales se necesitan para hacer esta tal torre? Los materiales que necesitamos es, bueno, papel china de dos colores. En este caso vamos a ocupar rojo y blanco. Necesitamos globos también de dos colores, que en este caso también va a ser rojo y blanco. Necesitamos el calibrador, la bomba. Ahora ya sabemos lo que se necesita para hacer esta torre. Ahora, cuéntanos, David, ¿cuál es el proceso para hacer la torre? Mira, es un proceso muy fácil, es algo muy sencillo. Primero, vamos a decorar todo lo que es nuestra base con nuestro papel china. Vamos a ir inflando nuestros globos, los vamos a calibrar al 8 para que todos lleven una sola medida. Los vamos a ir uniendo de dos en dos, de acuerdo a sus colores, para después ir formándolos en 4 y después irlos acomodando en nuestra base y irle dando la forma. Ya al último le vamos a poner un globo con una estrella, la vamos a amarrar con los globos largos. Y bueno, amigos, ya vimos cómo se arma y qué se necesita para armar una hermosa torre. Esto puede ser una actividad familiar, entre amigos, primos, tíos, lo que sea. Y ya vimos que también es un gran adorno. Bueno, yo soy Emanuel. Yo soy David. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. El Día de Reyes no solo se trata de abrir regalos, también de probar cosas muy deliciosas. Y en México tenemos tantas tradiciones como preparar el chocolatito caliente para nuestra rosca de Reyes. Y estamos aquí con nuestros amigos de Aquino, Creación y Eventos. Cuéntanos, Esperanza, ¿cómo se puede hacer un rico chocolate caliente para toda la familia? Buenos días, Emanuel. Me da gusto aquí estar contigo y con el público que está en casita para que vean cómo se elabora un rico chocolate. Lo primero que necesitamos es un jarro de barro o una ollita de metal. Tenemos aquí la leche, el chocolate y un molinillo para que salga nuestro chocolate rico y espumoso. Y bueno, Esperanza, ¿cómo se puede hacer un rico chocolate caliente para degustar con toda la familia? Mira, Emanuel, el procedimiento es muy sencillo. Se pone a la lumbre, esperamos a que hierva la leche, se le va incorporando poco a poco el chocolate, se le menea con una cuchara, prueba si está bien de dulce, a como te guste, y si no le pones otra poquita. Mucha gente le pone canela. Respecto a nosotros, no nos gusta la canela con el chocolate, pero se le puede poner un toque de canela, ¿cómo ves? Wow. Después integramos el molinillo y lo empezamos a menear rico para que nos salga un rico y espumoso chocolate. ¿Estás listo para probar un rico chocolate calientito, Emanuel? Sí. Bueno, amigos, este chocolate caliente no hubiera sido posible sin nuestros queridos amigos de Aquino, Creación y Eventos. Yo soy Emanuel. Y yo Esperanza, y los invitamos a que prueben una rica taza de chocolate. Y bueno, amigos, sin más preámbulos, ¡felices fiestas de Reyes! Felicidades a todos los niños. Bye.
Pues ya estamos casi terminando este programa especial, mis niños. Ya, ya casi pero, se acaba. Pero ya casi empieza la rosca, que es lo que te interesa, bueno, Román. Sí, tenemos hambre. Ya tienen hambrita, ¿verdad? Sí, y también todos los amigos. Pero la verdad ha estado muy bonito porque hemos podido disfrutar de títeres, hemos disfrutado de buena música, de buena compañía con buenos amigos. ¿O sea, si les trajeron regalo? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Sí, nos portamos bien. Se portan bien, los tres. Muy bien, pues esperemos que también allá en casita y que tengan allá su rosca. Nosotros vamos a degustar en un momentito más. Queremos agradecer también a Aquino Creación y Eventos por, miren, la globoflexia, toda la decoración que tenemos hoy aquí. Para quien tenga sus eventos especiales, pueden ir ahí con ellos, con nuestros amigos de Aquino. Y bueno, chicos, ¿qué les deja esta experiencia a ustedes que tanto conocen? ¿Saben con quién nos vamos a ir ahorita? ¿Con quién? ¿Quién se fue ahorita de aquí? César. César, pues está en el lobby. Vámonos al lobby. César, vámonos contigo. Ya estamos aquí en el lobby a punto de probar esa riquísima rosca de Reyes que ya nos venía llamando, ya me estaba llamando. Y cuéntanos un poco, ¿tú formaste parte de la creación de ella? Así es, yo formé parte con la elaboración en la hora de preparar antes de horneado y el armazón para que se vea todo lo que tenemos aquí de rosca, que son para aproximadamente 500 personas. Es una rosca de huevo muy sabrosa. Pues ya estoy muy emocionado. A ver, ¿me puedes partir un pedazo para que ya la pruebe? A ver si me toca el muñeco, porque yo siempre tengo la suerte. Siempre tengo la suerte de traer los tamales a la fiesta. A ver, vamos a ver qué tal está. Ahí está, a ver, una mordida. No, muchas gracias, les quedó riquísima, ya estamos esperando que vengan a probarla. Vamos rapidísimo con camión, con campeón y los demás a ver qué nos tienen preparados. Muchas gracias, está riquísima. Mira, voy a soltar otro, ¿eh? Oiga, pues estamos molestos, ¿por qué a César sí le dan? Sí, o sea, sí, nosotros también tenemos hambre. Todos queremos rosquita, sí, ¿no? Sí, ya tenemos hambre y pues no desde nos que dan. Llegué y vi la rosca, yo dije... Oigan, y no la solo quiero, eso, también hay chocolatito. La verdad es que es un día muy importante, un día especial para que todos convivamos en familia y que todos los niños reciban regalos y los que ya no somos tan niños nos acordemos también de estos tiempos tan bonitos. Chicos, ¿cómo se la pasaron? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? A gusto. Sí. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué les parece si vamos a despedir este programa ya, pero con música? ¿Les gusta la música? Sí. Sí. Vamos. Pues tenemos hoy un gran músico. Él se llama Enrique de Flor. Y así les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros compartiendo esta transmisión especial. ¡Y que vivan los niños! ¡Que vivan los niños veracruzanos! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Cómo no! ¡Aplauso bonito a todos los niños! Y bueno, ustedes... ¡son un regalo, mis niños! ¡Son un regalo! Y nos vamos con otro regalo que es la música. Enrique de Flor, aquí en TV Más. ¡Gracias! Guanábana, guanábana y piña y piña. Guanábana, guanábana y piña y piña. Elote y el ejote de perote. Canela y vainilla de Papantla, naranjas y limones de Martínez, café de Coatepec, flores Jalapa. Dun, dun, dun. Guanábana, guanábana y piña y piña, guanábana, guanábana y piña y piña, los peces y los redes de Alvarado, antiguo Antón Lizardo y Catemaco. Marimba, los portales y la playa, un baño en Carrizal y arrinconada. Tun, 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 tun. Guanábana, guanábana y piña y piña. Guanábana, guanábana y piña y piña. Guanábana.